Listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro. Listo y a punto, Manolo. Para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores. Dale, Manolo. El encuentro de hoy es un partido muy importante y me imagino que ambos equipos, al igual que sus hinchadas, tienen que estar orgullosas. Aquí a nadie le gusta perder. Bueno, se acabó el momento de la charla y del chau chau. Ha llegado la hora de la acción. Comienza el partido. Juega hacia adelante. Controlan al esférico en defensa. ¡Villa! Rubén Castro. Munitis. Va a sacar de banda el largo y va a aprovechar la prolongación de balón. El balón atraviesa la línea. El saque de puerta. Marchena. Atención, que puede crear peligro. Edu. Regragui. Munitis. Hugo Viana. Su anticipación le permite recuperar la bola. Regragui. Qué bien dejan los espacios atrás. Hugo Viana. Edu. Le vuelve a pasar el balón. Lo lograrán. El portero llega a tocar el esférico. A ver la intensidad y la potencia que le da el centro. Esta jugada en ataque tiene muy buena pinta. Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje. Edu. Vamos, que es para ti. Rechaza el esférico con la mano. Tocó el último al defensor y, por tanto, córner. Hugo Viana. ¡Qué buena mano del cancerbero! Ahora disponen de otro córner. Qué tranquilidad debe tener el guardameta con esos hombres en línea defensiva. Vamos, chaval, que ahora te toca a ti. Bien cubierto por la defensa. Buena parada, pero al no atrapar el balón, ahora se va a tener que enfrentar a un córner. Recupera el esférico desde esa jugada, puede sacar petróleo. Todos se lanzan al ataque. La portería la tiene entera para él.
Luis Fernández. Ese chico por alto es una auténtica fiera. ¡Edu! Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. El saque de banda. Le da el balón al contrario. Villa. Vienen por todos lados. Qué buen delantero, buen intento, con decisión. No era un mal disparo. Aganzo. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Hugo Viana. La defensa tendrá que emplearse a fondo. Excelente oportunidad. Despejan el balón al campo contrario. Rubén Castro. Aganzo. ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Rubén Castro! Munitis. Luis Fernández. El defensa tiene que dar las gracias al hombre que le puso esa pelota. Silva. Hugo Viana. Villa. Tiene que disparar. ¡Mamma mía! ¡Qué golazo! Esa ventaja, muchos se les tienen que torcer las cosas para no ganar hoy. Fallar, fallar, fallar y fallar. Al final le ha tocado marcar. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Luis Fernández. Munitis. Se aleja el peligro del área. Moratón. Luis Fernández. Edu. Tiene espacio para correr con el balón. Lo cierto es que la confianza que derrocha el equipo ahora mismo es abrumadora. Y con eso tienen mucho terreno ganado. La actitud es básica en este tipo de partidos. Aganzo. Munitis. Aganzo. Buen centro. ¡Uy! ¡Miren eso! El empate es justo, Manolo, y qué gol tan bonito acabamos de ver. El fútbol es así. Parece que tienes el partido bajo control y de repente, ¡tas, cataplar! Las cosas se empiezan a torcer. Ese gol coloca las tablas en el marcador. ¡Edu! ¡Hugo Viana! ¡Miguel! ¡Edu! ¡Qué portero y qué defensa! ¡Qué oportunidad! ¡Qué pena! Eso merecía ser gol. ¡Marchena! ¡Hugo Viana!
Ese pase ha sido cuestión de suerte. Y otro buen pase. Así se las ponía a Felipe II. ¿Para dónde el portero? Pero ese disparo tenía que haber sido gol. El esférico se va afuera y termina en córner. ¡Hugo! El jugador mira al árbitro inquisitivamente y este concede falta. Hay muchos jugadores capaces de aprovechar este libre directo. ¡Qué gran ocasión! Termina la primera parte con tablas en el marcador, empate a uno. El marcador sigue apretado y va a seguir por mucho tiempo. En esta primera parte ha quedado demostrado que el equilibrio de fuerzas es evidente en ambos equipos. Los dos equipos parece que salen con ánimos renovados después del descanso. Atención que va a rodar la bola en la segunda parte. Al final la pelota le llega a él, aunque vino rebotado de un contrario. Bloquean el tiro. A Ganzo. Munitis. Sacará el centro. Balón alto que busca rematador. Lástima que la madera haya repelido ese disparo. ¡Villa, Villa, Villa, Villa! No sería la primera vez que desde esa distancia mete algún gol. Fue una buena ocasión, pero el balón salió desviado. Están haciendo lo que pueden por ponerse por delante. Golpea al guardameta al largo. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Buen pase! ¡A Ganzo! ¡Qué bien la ha puesto a la espalda de la defensa! Regragui. ¡Qué bien están colocados! Del Horno. Udo Viana. Tiene espacio para el centro. Una entrada mal medida y el árbitro no muestra ninguna cartulina al infractor. El entrenador realiza una doble.
¡Qué buena asistencia de cabeza! ¡Udo Viana! ¡Villa! ¡Ha sido penalti! ¡Qué emoción! Se puede poner muy interesante el partido si marcan ahora. Ahora lo está pensando. Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. ¡Al travesaño! ¡Quítate el esférico que te van a presionar! Rubén Castro. ¡Qué bien le acaba de habilitar! ¡Qué forma de regatear! ¡Gran oportunidad para marcar! ¡La pega! Ha conectado bien de cabeza, aunque no haya sabido rematar al final. No hace falta que entre el balón en la portería para que sea un gran disparo. ¡Marchena! ¡Ojo que puede irse! ¡Edu! Está moviendo muy bien el esférico. ¡Munitis! ¡Rubén Castro! ¡Ojo a esa jugada! ¡Udo Viana! Avanza valiéndose de un testarazo. Luis Fernández. Munitis. Buen centro. Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo. Luis Fernández. Buen cabezazo. Matabuena. Udo Viana. Rubén Castro. Aunque tiene un disparo potente, estaba demasiado alejado. Se ha precipitado y eso se... Excelente el pase. Udo Viana. Qué bien mueve la bola. Qué bien posicionados están. Despeja. Qué buen cabezazo. Villa. Matabuena. Se ayuda con la cabeza. Udo Viana. Así también la marco yo. ¡Qué forma de trabajar atrás! Rubén Castro. Aganzo. El árbitro deja seguir la falta. Edu. Villa. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. ¿Y ahora qué? ¡Udo Viana! ¡Edu! ¡Qué despeje tan expeditivo! ¡Pablo Alfaro! ¡Qué maravilla de juego combinando la primera! ¡Munitis! ¡Colsa! ¡Qué buen balón colgado al área! ¡Edu! Udo Viana, Pablo Alfaro, lo han hecho muy bien a la hora de defender. Aganzo, Munitis, centra el balón, así también me meto yo a este oficio. Edu, el segundo tiempo va a terminar y continúa el empate en el luminoso. Qué bien ha tocado horizontalmente. La defensa está abrumada. Centro al área. ¡Qué bien! Ahora colocó la cabeza para evitar el peligro. Munitis. El colegiado añadirá 2 minutos. Manda un pase alto muy inteligente. Consiguen un libre directo. Bueno, yo no acostumbro a hablar más de los árbitros, al menos no tanto como tú, pero ¿qué diablos? Hay que hacerlo. Me veo obligado a hacerlo.
amarillo. Creo que ha sido su último cambio del encuentro. Estupenda parada. Ahora tendrá que tener cuidado con el córner. Salvó a su equipo de ponerse por detrás en el electrónico. La defensa intercepta el disparo. Rubén Castro finaliza el choque con el marcador de 1-1. La igualdad ha sido absoluta. El gol parecía rondar la portería contraria en cada una de las numerosas ocasiones de gol que han tenido. Pero cuando la bolita no quiere entrar... Bueno, Paco, no creas que vas a escaparte de la próxima retransmisión. Gracias por todo y hasta siempre.